compañero. La delantera por el centro de Da Fonda. A corta distancia Aine pasa a primer lugar con los detractores de Da Fonda. Mantiene Aine la delantera. Segunda abierta Lluvia de Plata junto con Da Fonda. Cuarta por el centro Touch and Goal. Quinta para Howley. En el sexto queda Abay. Séptima se ubica La Cañita. Octava con los palos James My Lab. Novena Apolonia. En los últimos 300 para Howley a corta distancia por una línea anterior. Por el centro Touch and Goal. La yegua es bastante buena. Siempre tuve fe. Creo que con su cuidador le teníamos una fe plena. Sabíamos que llegaba un poco atrasada, pero hoy ella demostró que sí, tiene gran corazón. 6 meses que no corría, sus aprontes no habían sido tan buenos porque no había querido estirarla tanto, pero hoy ella me asombró. Creí en un momento que podía ganar la carrera, pero el tiempo inactivo nos pasó la cuenta. Ojalá Dios quiera ella quede sanita. Ahora este apretón le va a servir mucho y hoy doy fe que puedo estar en la tabla del derby.